cual se establecerá un estado de sitio en algunos municipios del departamento de Izabal, del departamento de Zacapa, del departamento del Progreso, del departamento de Petén y del departamento de Alta Verapaz. Quiero pedirle al secretario general que pueda dar lectura al acuerdo gubernativo que será entregado en minutos al Pleno del Congreso de la República de Guatemala. Gracias. Buenas tardes. El decreto gubernativo número 1-2009, Guatemala, el presidente de la República, considerando que la constitución política de la República de Guatemala establece que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la nación el pleno goce de los derechos que la misma garantiza. Sin embargo, en circunstancias urgentes y necesarias, faculta al presidente de la República en Consejo de Ministros para que pueda hacer cesar la vigencia de los derechos establecidos, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes en lo estrictamente necesario de conformidad con la ley de orden público, considerando que los hechos acaecidos recientemente en el área de nororiente de Guatemala, en donde se ha proliferado, los grupos insurgentes, los que se han vinculado con el narcotráfico, se ha perdido por completo la seguridad y gobernabilidad de determinados municipios que afectan el orden constitucional y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esa región, y para prevenir que se agrave la situación, se considera conveniente adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de estado de sitio, considerando que en virtud de los hechos sucedidos el día de ayer, en el municipio del Estor, el Congreso de la República con fecha 4 de septiembre del 2019 emitió punto resolutivo en el que se exhorta al organismo ejecutivo para que realice los trámites de ley y decrete en forma urgente estado de sitio en el departamento de Izabal. Por tanto en el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182, 183, literales A, B y F de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 139 de la misma y 1, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del decreto número 7. De la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. En Consejo de Ministros decreta. Artículo 1. Declaratoria. Se declara el estado de sitio en el departamento Izabal, en los municipios de Tactic, Senaú, Tamaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catalina la Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de alta verapaz en los municipios de hualán río hondo Teculután y usumatlán del departamento de zacapa en los municipios de san agustín a y san cristóbal a del departamento el progreso y el municipio de purulá del departamento de baja verapaz artículo 2 justificación el estado de sitio se decreta en virtud que durante los últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del departamento de Izabal una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral. De las personas. Artículo 3. Limitación a los derechos constitucionales. Como consecuencia de la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas. Contenidos en el artículo 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 4. Plazo. El estado de sitio se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente decreto gobernativo. Artículo 5. Medidas. Mientras esté vigente el estado de sitio, se aplicarán las restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la República señalados anteriormente y las medidas establecidas en los, en los artículos 16, 17, 18 y 19 del decreto número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. Durante el estado de sitio, el presidente de la de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del ejército a través de los ministros de la Defensa Nacional y de Gobernación. Asimismo, todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a las autoridades militares y civiles el auxilio y cooperación que les sean requeridos. Dentro de la esfera de su competencia. Artículo 6. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo que corresponda. Artículo 7. Vigencia. El presente decreto gobernativo entra in, en vigencia inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario Centroamérica. Comuníquese, firma. Presidente Jimmy Morales Cabrera, Gafet Cabrera Franco, vicepresidente de la República, y los ministros presentes. Únicamente. El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudo defensa de los derechos humanos. Hemos constatado que muchas personas en esa región mencionada ha estado vinculada a acciones del narcotráfico. Y en este caso queremos informar a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que todo este tema inicia con una traza de una aeronave que ingresa a nuestro territorio nacional por el Atlántico buscando una pista ilegal o clandestina de las que narcotráfico... Y en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos han estado protegiendo y utilizando para el ingreso de, nar de narcóticos a nuestro país. En respuesta a esta traza que nos fue anunciada, nuestra unidad acudió a la cobertura de este hecho y vuelve a tomar valor la analogía hecha por mi persona en repetidas ocasiones. Nuestro ejército ha tenido que perseguir aviones cargados de droga con camiones. Quizá ahora se entienda la necesidad de dotar a nuestro ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, nuestro mar territorial y nuestro territorio continental. Esta aeronave es la misma, según se constató, que al no poder aterrizar en Izabal, prosiguió hasta Champerico y se estrelló. Es importante que ustedes vean lo difícil que es para nuestras Fuerzas Armadas luchar en una pelea completamente asimétrica. Y adicionalmente a esas diferencias asimétricas en cuanto a logística y capacidades, también se tiene la participación de poblaciones, que muchas de ellas son utilizadas poniendo a mujeres y a niños por delante como barricadas humanas para que nuestra policía y nuestro ejército no pueda entrar hasta las pistas clandestinas, poniendo en riesgo la seguridad nacional, la seguridad regional y la seguridad continental. En tal virtud, he instruido a las fuerzas de seguridad que, velando por la seguridad de la población, efectúen las capturas correspondientes se decomisen las armas que de forma ilegal usan estos pseudo campesinos y pseudo defensores de los derechos humanos y derechos campesinos en esa región. Hemos constatado que estas agrupaciones y estos grupos criminales operan en toda la región que fue mencionada dentro del estado de sitio que se está solicitando al Congreso de la República. Por respeto a las familias, hemos pedido que no sean publicadas las fotografías de la situación en la que quedaron los cuerpos de nuestros soldados. Uno de ellos recibió un balazo o un disparo de escopeta en el rostro, quedando sin rostro y únicamente quedó el espacio craneal expuesto. Y aún más, una de las fotografías muestra cómo a uno de ellos le fue quitada su cabellera y sembrada en una estaca a la par del cuerpo. Condenamos ese tipo de hechos, condenamos ese tipo de acciones, y le pedimos a todas las instituciones y a la población misma que coopere y colabore con todo el trabajo que harán nuestras fuerzas de seguridad, a quienes, repito, he pedido que se vele por los derechos de toda la población, pero que se encuentre con los que realizaron estos hechos delictivos y sean puestos ante las autoridades guatemaltecas. En algunos minutos estará llegando al Honorable Congreso de la República de Guatemala el acuerdo para el establecimiento del estado de sitio en los municipios que se consideró están operando estas estructuras criminales. Queremos agradecerle a todas las personas que han hecho la manifestación de sus condolencias a los familiares y también hemos instruido para que el alto mando del ejército se presente y se apersone al hospital en donde están recluidos nuestros soldados sobrevivientes, para que puedan ser condecorados como héroes nacionales. Y aprovecho también para mandarle un saludo a todas las familias de los policías y de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber. Quiero decirles que les hemos querido honrar en vida. Y es por eso que se ha buscado todo un proceso de dignificación y es un momento justo para poder hablarle a toda la población de lo importante que es poder respetar a nuestras autoridades y darles el lugar que ellos corresponden o a ellos les corresponde. Al ejército, a la policía, a los rescatistas y a todas las autoridades que desempeñan la función de prestar seguridad a la población, debemos respetarla, debemos cuidarla y debemos honrarla. A todos ustedes muchas gracias por ayudarnos a darle cobertura a este hecho y esperamos que pronto podamos aparecer nuevamente ante los medios de comunicación para poderles reportar de todos los resultados que podamos tener en los operativos que vamos a realizar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.